Es importante eso, pasar la página, no solo con las derrotas, sino con las victorias, porque en un torneo donde juega cada dos, tres días, es importantísimo hacer eso, pasar la página rápidamente. Nosotros enfocarnos en conseguir nuestra primera victoria en el torneo. Sin duda alguna que todas las energías estarán puestas en eso, en poder conquistar nuestra primera victoria. En corregir rápidamente la cantidad de errores que venimos cometiendo. Y que bueno, que mañana tenemos un partido durísimo donde el rival está casi que en las mismas situaciones que nosotros, que será muy disputado, que será un partido bastante duro, pero donde nosotros, como te digo, daremos todo el minuto uno para conseguir nuestra primera victoria. Normalmente cuando pierdes son pocas las cosas buenas que puedes destacar. Sin duda que hay cosas buenas que mejoramos del partido anterior, pero perdimos otras. Entonces nosotros enfocarnos en que para conseguir la victoria no nos ha bastado o no nos ha bastado con lo que hemos entregado hasta ahora. Entonces partimos de ahí, de que con lo que hemos hecho no nos ha bastado para conseguir nuestra primera victoria y que tenemos que dar más de lo que hemos dado para poder conseguirla. Esto es así, lo más grande. Tenemos que hacernos cargo de, si se quiere, de la mayor responsabilidad, asumiendo que también es responsabilidad de todos, es un equipo en conjunto, pero lo más grande sin duda alguna que dándole respaldo a los más pequeños, a los que por ahí no están acostumbrados a un torneo tan seguido con tantos partidos, donde es importante hacerle énfasis que hay que pasar la página, que hay que enfocarse en lo que se viene. Entonces creo que no solamente yo, sino los chicos que son más grandes, los otros dos capitanes, el caso de Ede. Sabemos que tenemos que estar fuertes de mente, transmitir eso para poder crear una estabilidad que nos permita conseguir nuestra primera victoria y que mañana saldremos a todas por eso. Hay que estar claro que es en Puerto Cabello, que la cancha es pequeña, que las dimensiones son otras. Va a ser importantísimo tomar en cuenta eso, ya que el primer partido, uno de los goles que nos convierte vino por eso, porque la cancha es angosta, porque la pelota vino rápido. Entonces mañana cuidar esos pequeños detalles que te comentaba, cuidar esos detalles que por ahí contra Mineros en esa cancha nos hizo pesar y que bueno, que tenemos que reencontrarnos con el fútbol que nos hemos mostrado hasta ahora, con nuestra esencia. Y como te digo, hacer las cosas meritorias, darlo todo para poder conseguir nuestra primera victoria.